Un nuevo bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Tenemos una noticia que yo creo que si esto se hubiese inventado hace muchísimo tiempo atrás, San Martín no hubiese tenido tanto problema. Es verdad, es verdad. Porque dicen que cruzó en un burro, en una burro, mula. Claro, porque el caballo no se lo aguanta en bueno, la montaña. Pero este burro es particular. Sí. Lleva consigo en su cuello un receptor de Wi-Fi. ¡Router! Sí, así es. Ahí mirá, lo estamos viendo. El burrito es una red de Galilea, que es un circuito, digamos, donde ves, la chica llevó su iPad y con el collarcito que tiene el burrito, que es como donde cuando éramos chicos guardábamos los aparatos, tiene un router. Entonces la chica agarra y pone, ahora estoy yendo con un árabe. O pongámosle, ¿no? No sé, con un Galileo Galilei. Me está llevando en burro. Y ahí van, me estoy aburriendo. Me estoy muriendo de calor todo el tiempo en Twitter, ¿no? Porque no hay. Los árboles, mire, se muere de calor. Acá saca la fotito y acá toque. Tenemos a Peter Scher, que es un turista de New York, que dice: bueno, realmente estoy muy contento porque yo pude actualizar mi estado de Twitter cuando iba navegando en el burro. Y la verdad es que la hemos pasado muy bien. Me gustaría que, además de que tenga internet, me gustaría que tenga un paraguas para no cagarme tanto de calor. Eso es lo que ha dicho el señor este turista de Nueva York. Pero realmente algo muy interesante. 004, mire, es el burro. Ahí ve, la gente se saca fotos, que es un burro con algo colgando. No es más que eso, ¿no? Pobrecito el burrito. Pero lo que sí es real, que si San Martín hubiese tenido uno de esos, hubiese... Porque imagínese si San Martín hubiese tenido el Google Earth. ¿Te imaginas? Hubiese sabido todo a dónde estaban... Me hace a GPS. A dónde, claro. Claro. Hubiese sabido todo dónde estaban los contrincantes. Todo, claro. Para poder hacerle ¿cuál era pum, la pum, mejor pum, ruta pum, para...? No, pum, 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 no. Porque no, tenían pum, pum, de esto. Ah, no, es no. Que no. ¿Tenían? Tenían, claro. Tenían que más que nada como... ¿No vio San Martín la película que hizo mi doble? Es verdad. Pum, pum, pum. Es exacto. Verdad, es verdad. Pero bueno, sí la hubiese pasado mucho mejor San Martín. Realmente, a mi entender... Una estupidez más. Y sí, pero bueno, sí. Internet es así y sigue invadiéndonos, invadiéndonos, invadiéndonos. Vamos a... Ah, hablando de eso, ¿qué? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Ayer viajaba en el subte con mi amigo el brasilero, sí, el chico que trabaja chico acá. Que, sí. Y decíamos, esta es la imagen del futuro y en el asiento de enfrente del subte había de las... Imaginemos que había 10 personas, 7 así. Se van a quedar y solos. Yo te digo algo, Mago. Van a hacer sexo por internet ustedes. Sí. Ustedes se han aburrido. No tenían así porque estaban en compañía y charlaban. Pero no, si vos hubieras estado solo... No tiene internet mi celular. ¿No entendés que no tiene internet? No tiene internet. Está bien, no importa. Vamos a hablar de las del top 10 de mujeres mejor pagas de Hollywood. ¿Mejor pagas de chicas de... Que ganan muy bien en sus películas. Por favor, a vamos ver. A ver a la ver. Primera, Kristen Stewart. ¿Te acordás mire esta? Qué buena que está. No, no me acuerdo, pero está re buena. Tuvo una escandalosa infidelidad. ¿Te acordás? Ah, ahora estuvimos sí. charlando de sí. ella mucho tiempo. Bueno. Ah, la que la rajaron a él y al novio a todos lados. Sí. El año pasado, en el 2011, tuvo un ingreso de 34,5 millones de dólares. ¡Ah, la pelota! Sí, sumó todo eso con las últimas dos películas de la saga de Crepúsculo y con Blancanieves y el Cazador. ¿Y esta quién es? Esta es Cameron Díaz, que recaudó aproximadamente 34 millones de dólares con las películas Malas Enseñanzas y What to Expect When You're ¿Cuánta Expecting. ¡Cuánta plata, ¿no? 30 millones de dólares. Millones. En tercer lugar, Sandra Bullock con 25 millones. Angelina Jolie, 20 millones. Ajá. Ella es la mujer de Brad Pitt. Sí, qué exacto. Suerte. ¿Quién pudiera? Sí. ¿Quién pudiera? ¿Quiénes lo siguen? Con 18 millones, sí. Charlize Theron. ¿Quién? Charlize Theron. Theron, muy bien. Ahí estamos viendo a Angelina. Sí. Oh, ay, qué bocota que tiene. Tiene una ¿y boca qué importante. ¿Está operada esa boca? Sí, claramente que sí. No, me parece que sí. Que la nació así de hermosa. ¿En serio? La nariz está operada. Ahí la estamos viendo a Charlize. Bueno, ¿esa nariz está operada? Sí. Claramente. Sí. Ay, qué mona que Charlize. Y aparte es una... Yo el día que me afeite los bigotes me voy a poner botox en el labio de arriba porque no tengo. Claro, tal cual. Después de Charlize, sigue con 16 millones, Julia Roberts. Esta sí que es linda, ¿eh? Sigue pasando el tiempo y sigue siendo linda. Bueno, pero esa foto es
de hace mucho ya. Ah, bueno, pero igual, también sigue siendo linda. ¿Sabés que me decían que yo me parecía a esta chica? Mire qué bocota. ¿Qué me ven parecido a ella? No lo sé. No sé. Pero bien, puede ser parecida. Ella es Sarah Jessica Parker. 15 millones. Mi hermana dicen que se parecía a esta. Es verdad. ¿Sí? Natalia, su hermana. Natalia. Es verdad, sí. Mira. Sí, sí. 15 millones te podrías ganar, Nati, andate para Estados Unidos. Dale. Meryl Streep es la próxima actriz. Gran, gran actriz, 12 millones. Ajá. El Diablo se viste a la moda, es una de las últimas películas que hizo. Y tiene la nariz un poco corrida. La Mujer de Hierro, ¿no? Sí. Y es esta misma, la Dama, ¿no? De Hierro, la Dama de Hierro. Y esta es Kristen Wiig, que estuvo en la película Bridesmaids y recibió una compensación de 12 millones por qué su participación. Sonrisa. Por último, Jennifer Aniston, 11 millones. Se está por casar Jennifer, ¿eh? Acuérdense que hace poco aceptó casarse. Muy bonita. ¿Te parece linda? Sí, Jennifer, sí, sí. Tiene una, grande, sí. Igual, esta no sé, pero la anterior tenía una sonrisa muy igual, simpática, muy linda. Sí, es verdad. Jennifer medio como que está medio desfigurada de tanta ya, tanta opera. Sí, la verdad es que no. ¿Qué hacen con tanta plata esta gente? Y bueno, imagínate que ellas viven ahí en Beverly Hills, tienen 150.000 autos, viven en mansiones que son increíbles y las tienen que bancar. Sí, pero digo, más tanta operación, tanto tratamiento. Sí, bueno, eso sí, pero a mí realmente me llama mucho la atención qué hace esta gente con tanta plata. ¿No? En el caso también de Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Todos los jugadores también que cotizan muy bien en bolsa. ¿Qué es lo...? Pero, ¿quién cacha? ¡Oh! ¡Hola! Hola, chicos. Hola, ¿cómo Richard? Andan? ¿Qué haces, Richard? Estamos hablando de dinero, justamente de fortunas. Menos mal, ¿no? Que estás vos por ahí para charlar con nosotros y contarnos. ¿Qué haces vos con tanto dinero? Bueno, ¿qué haces con tanto dinero, Richard? Bueno, yo me puse siliconas en todos lados. Sí, eso sí. ¿Es verdad lo de los talones? Tengo. También ahí para 3 centímetros. 3 centímetros otra vez. Tengo la pantorrilla. Sí. Sigue subiendo. ¿En las tetas también? Mira, sí, tengo pechos cuadrados. ¡Mamá! Richard, te hago una consulta. Sí. Cuando vos eras niño, sí. ¿No? Que estabas con tu viejo, digo, todavía no había todo esto. Yo no había salido del placard, tú. Claro, imaginabas, que no había salido del closet tampoco. Claro. ¿Imaginabas que cuando seas grande ibas a hacer las cosas que estás haciendo ahora? La verdad que no. Claro. Por un lado, yo siempre pensé que iba a ser un artista y que iba a cantar, que era, pude empezar 3.000 años. Está bien. Ok, entonces, sí. Pensaba que iba a cantar, pensaba que iba a triunfar, pensaba... nunca pensé que iba a ser así como soy ahora, ¿no? Claro. ¿Y tus padres pensaron que ibas a ser como sos ahora o pensaban que ibas a ser más inteligente? No, ¿qué te pasa, boludo? ¡No, pará! ¡Pará! O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner bigote y disfrazarme de vos si te invito a mi programa? Pues no vas a venir igual que hizo Chiche la otra vez, hace como 2 meses. No, lo único... ¿Lo mismo? Esperá, la diferencia entre Chiche y yo es que yo te estoy diciendo no. Chiche te dijo que sí, te cagó. Te dejó de gato. ¿Viste? Y Chiche no tiene bigotes. No tiene bigotes, pero estuvo en la época de los bigotes. ¿No? Estuvo ahí participando. Bueno, mira, te digo, mamá nunca tuvo... ¡Mamá! Nunca tuvo tanto problema mamá conmigo. Siempre me consigo unos mangos, todo. Que, cada vez que me quiero operar, por ejemplo. Otro día dije, mamá, tengo el índice muy chiquito. Me quiero poner siliconas en el índice, mamá. Porque me baila en la oreja cuando me lo meto. Entonces, mamá me dijo, bueno, tomá, ¿cuánto te hace falta? Le digo, me hace falta 500 mil pesos. Claro, y te tomá 500 mil. Y otra consulta, Ricardo. Cuando fue Alfredo Casero aquella vez a tu programa. ¿Qué? ¿Entendiste el humor o no? No, quedó que me iba a explicar y me parece que me cagó, pero nunca me explicó lo que... No entiendo mucho igual. No entiendo mucho el humor de él. En Capuzotto tampoco lo entiendo. Sí, claramente. No es humor eso, ¿no? No, para mí no es humor eso. Para mí humor es Woody Allen. Tampoco lo entiendo, pero queda bien decir que lo miro. Le iba a decir. Muy bueno, muy bueno. Le hago una consulta, Ricardo, la última. Sí, sí. ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Ay. A ver, discúlpame. La verdad. No sé. Si me permitís, no tengo idea. Si me permitís, te pido perdón. Claro. Gracias, Richard, por estar. Chao, chicos. Me voy porque me llaman mamá. Bueno, ahí pasaba Richard Ford. Corte, vamos a ir al corte, pero va a estar Belén con nosotros. Sí, claro, exactamente. ¿Ha estado en un estreno? Estuvo
no, no es un estreno. No, un estreno no. Es verdad, ya me había comentado. Sí, esto en el sí, primer es bloque. Verdad. Porque Los Chicos Católicos le fue muy bien el año pasado, entonces. Volvieron a. Repusieron. Exacto. Y ella redoblaron la apuesta. Con ellos. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a la pausa y enseguida la tenemos a Belén y vamos a estar viendo qué nos cuentan los chicos de Chicos Católicos. Pausa y ya volvemos.